Bienvenido a un video más de tu curso de matemáticas. El objetivo es recordar qué son los triángulos congruentes y semejantes, para que puedas resolver fácilmente los ejercicios sobre el tema que se te presenta en el examen. La congruencia implica dos triángulos iguales, con las mismas medidas y ángulos. Los triángulos semejantes tienen la misma medida en sus ángulos interiores, pero sus dimensiones son diferentes. Pero no solo depende de la observación saber si se trata de triángulos congruentes o semejantes, sino que existen algunos criterios para determinarlo. Dado que los triángulos congruentes son iguales, si se comparan los lados correspondientes de cada uno, la razón siempre es 1. A diferencia de los triángulos congruentes, y dado que entre los triángulos semejantes sí existe una diferencia, al comparar sus lados correspondientes, la razón es diferente a 1. ¿Ya te acordaste? Bueno, en el examen no te pedirán identificar si los triángulos son congruentes o semejantes, pero saber cómo son cada uno te servirá para resolver los ejercicios. Veamos el siguiente ejemplo. Si los triángulos de la siguiente figura son congruentes, ¿cuál es el valor del ángulo X? Observa que el ángulo X en el segundo triángulo está formado por los lados que miden 12 metros y 15 metros. Entonces, debe valer lo mismo que el ángulo formado por los lados de estas medidas en la primera figura. Es justo este ángulo el único cuyo valor se desconoce, pero es fácil obtenerlo mediante la siguiente fórmula. La respuesta entonces es que el ángulo X mide 40 grados. Veamos ahora un ejemplo con triángulos semejantes. Si los triángulos de la siguiente figura son semejantes, ¿cuánto mide el lado X? Ya que se trata de triángulos semejantes, sus lados son proporcionales, así que se puede emplear una regla de 3 directa para calcular el valor de X. ¿Verdad que sencillo? Pues entonces, a practicar los ejercicios. ¡Hasta la próxima!